Y el servicio que dan es fundamental, porque el otro se queda tranquilo, sabe que habló con un funcionario, sabe que habló con alguien que tiene más información, y eso le da mucha tranquilidad. Y la verdad que quería felicitar al equipo de Atención Ciudadana que viene haciendo un trabajo impecable, dando respuestas, dándole seguridad a los vecinos, ayudándolo muchísimo en orientar cómo hacer los trámites, cómo obtener los permisos, en dar respuestas muy importantes, que la verdad que en estos tiempos donde hay tantas dudas, donde hay también información falsa, y donde también hay un poco de angustia y temor en la comunidad, bueno, encontrarse a personal municipal que pueda dar una respuesta, una orientación, y eso por supuesto es un gran alivio para los vecinos. Bueno, nos llena de mucha alegría, así que quería simplemente pasar y agradecerles por la gran labor que están realizando en este tiempo de pandemia, por las respuestas que están dando, y también los vecinos, bueno, también pedirles paciencia, ¿no? Hay muchas llamadas, me decían más de 1000 llamadas en un día, de todo tipo. Lógicamente después el personal de aquí de 147 ordena y orienta los distintos lugares y sectores, pero bueno, también un poquito de paciencia porque son muchas las consultas, pero que sepan que aquí van a encontrar un personal municipal que está capacitado y que está preparado para poder orientarlos y darle una respuesta adecuada en estos tiempos. Lógicamente que entendemos son tiempos de dificultad, tiempos de angustia, y tiempo también donde quizás hay mucha incertidumbre. Bueno, el 147 es un buen contacto para que el vecino de Junín pueda encontrar del otro lado un funcionario que pueda dar una respuesta adecuada. Municipalidad, buenos días. Buenos días. Mira, el motivo de la llamada es una consulta. Sí, dígame. Juan, como decía el intendente, muchísimo trabajo en estos días. Importante contar con este equipo y le da una respuesta a la gente que la necesita realmente. Sí, la verdad que desde que empezó esta pandemia hemos reforzado todos los turnos, ampliamos muchísimo la capacidad del personal y se está trabajando en equipo con todas las áreas, con los psicólogos de adultos mayores, los psicólogos de personas en general, con salud, con inspección, con la policía, con seguridad, con todas las áreas que tienen que controlar y servir para estar atentos en esta pandemia. Fundamental el apoyo y la buena información, como bien decía el intendente, es lo que más le pedimos para no caer en una infodemia, vendría a ser, es una palabra que me gustó que escuché el otro día, que es el exceso de información o la información mala. Acá pueden llamar y se los va a atender las 24 horas y le vamos a dar la información oficial, ¿no? Para que estén al tanto de todo, tanto en vacunas como en contención, como en los lugares, los permisos y todo lo que va saliendo oficialmente, que eso es la única, es lo que le pedimos a la gente para que no caiga en todo lo que hay por las redes sociales o en la falsa información que genera hasta angustia y bueno, depresión. La gente está sufriendo mucho por el encierro, así que la verdad que sí, hemos reforzado mucho, estamos muy contentos, tenemos una gran demanda de llamadas, además vía WhatsApp también, que tenemos el número habilitado y bueno, estamos dando una mano en todo lo que se puede. Bueno, se lo voy a agradecer, intendente, y gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Cómo no, un gusto, hasta luego, que siga bien. Gracias.